Recorrido en el equipo de los Leones Indomables. Y aquí está la formación del equipo colombiano, como ya lo dijimos, David Ospina, aquí en el técnico José Pekerman Lequero, y estos dos muy conocidos, Cristian Zapata y Mosquera, de características muy similares. Freddy Guarín y Carlos Sánchez, en compañía de Quintero, son los hombres que irán en esa línea de tres, Cuadrado como enganche, y Vaca y Jackson Martínez. José Pekerman, el director técnico de la Selección Colombia, ¿le dice algo a esa formación, profesor Peláez? Me luce más un 4-3-1-2, con un Quintero que puede jugar más suelto. Es un número 10 que requiere estar en contacto más con la pelota, y un Cuadrado que va a jugar más por el costado derecho. 4-3-1-2. Perdón, 4-3-1-2. Que se puede. Que ¿quién se puede? Es el 3, Cuadrado por derecha. Cuadrado con Sánchez y con Guarín. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Además, por el físico no se le puede pedir ese despliegue al pelado Quintero. Al pelado es más para manejar con la pelota. Y aquí está la formación del equipo de Camerún. Gómez para la portería. Está Estefan, Paul Bebey con el número 3, número 4 para Mundi, el número 14 para Bouna, número 17 para Kingue, número 20 para Tounduba, número 7 para Clevis Ansu, el número 11 para Usmalia Babá, el número 6 para el jugador Konji Bigni, y el número 10 para... Tiene buen remate de distancia. Remate de media distancia, es un jugador que debió haber aprendido algo, Isan Vares. Se mueve la pelota, aquí está el relato propio campo del equipo africano. Saliendo a Sutambé, També que toca corto para Bebé y otra vez para Sutambé, a Sutambé de borde externo, va jugando para el sector derecho, a Sutambé tiene el número 7, ahora el 17 que toca Kingue, y tumbaron un hombre, falta que favorece el conjunto de Camerún, balón al piso para cobrarse a favor de la visita. En esa presión arriba y en esta presión en medio campo, aquí Ibaldo tiene que venir un poquito más, está muy lejos el defensa colombiano. Va a cobrar la falta, seguramente el que le va a pegar a esa pelota es Tounduba. 17, cobró en corto Kingue, le dejó el balón para Bouna, que se corre el número 14 por el sector izquierdo. Le para y entrega el balón para Wenge. Wenge con la pelota, abre por izquierda, se iba de Fordante, ese balón no alcanza a irse completamente sobre la raya lateral. Y ahora hay tiro de esquina a favor del conjunto de Camerún cuando ingresó També. Va a cobrarse tiro de esquina. Con pierna derecha debe ir cerradito a ver quién está sobre el segundo sector. Armero, observo 5 hombres. Armero cuida el primer palo. Colombia marca el primer sector en zona. Balón abierto, cierra detrás. Dame esta oportunidad como una opción individual. Y aquí lo que hay es que afianzar sociedades. A Bouna. Saliendo a Bouna, dejando para També. També puede levantar, tocando corto para Wenge. Wenge que para, número 10, anticipa y gana. La raya donde se queda sin capacidad. Por eso él pide ayuda. Por eso él llama a Quintero para que le ayuden rapidito. Saliendo otra vez Camerún. Uy, qué salida de Aosú També. Arranca També. Mete la pierna de atrás Pablito Armero. Y el balón se va sobre el tiro de esquina a favor de Camerún. Trabajo de Guarín aplomado, sin esos... sin hacer nada de más. Exactamente. Disciplinadito. Sin esos ataques de sobrereducción. Trabajando en equipo, la selección arma las sociedades con más facilidad. Aosú També va a cobrar la pelota, va a cobrar la falta. Aosú També de Camerún. Levanta Aosú També, segundo palo, David Ospina. Suelta la pelota David Ospina, el balón queda atrás para Freddy Guarín, tiene que rechazar de retro esa pelota. De remate, ¿quién venía para rematar? Le quedó para Mundi, que ha ido a la parte ofensiva, el número 4. Le queda la pelota en corto, levanta otra vez y atrás Colomni, abriendo para el sector de la parte baja, deja la pelota otra vez para Aosú També. La tiene També con el balón, el con pierna zurda, toca, corta, tiene que voltearse, le quedó atrás para Babá. Va a rematar de pierna derecha, le queda atrás para Wongue. Wongue mete la pierna, primero a Kibaldo Mosquera y tiro de esquina a favor del equipo de Camerún. Qué tiempista Kibaldo,
No tiene necesidad de correr mucho, todo lo hace por ubicación. El zaguero central del América de México. Es muy intuitivo. 36 minutos tenemos ya. 36, va a levantar També. També levanta la pelota, varón al centro, viene També, metiendo la cabeza primero, otra vez aquí Valdo Mosquera, el balón vuelve a quedar atrás para Profe. Tiene que venir Mike Jackson. Colombia ha ido perdiendo la pelota y ha perdido la pelota porque ha perdido la conexión con la parte de arriba. Le está dando posibilidades a un Camerún que parece... Volantes, que este número 21 definió con absoluta y total claridad y contundencia. Ganando També, arranca També dejando para Bonga. Arranca Bonga, número 14. Empujoncito cortico de Alcatraz García. Gana Bouna, pisa la pelota Bouna, listo está para la marca de atrás, Freddy Guarín, también está el Catrás García, le tocó para També, el número 7 que hace una jugadita por el sector izquierdo, un poquito de baile por la pelota de los hombres que venían para la marca, lo dejaron ir, a També, També, tocaron corto També, en pared venía siendo Colombia y falta, infracciones le tienen que hacer la falta, lo dejaron. Pero... Pierde la pelota, recupera el conjunto de Camerún. Y acaba de terminar primer tiempo. Paraguay 0, Perú 0. Partidos oficiales de eliminatoria. Asustenbe con la pelota. La baja, a ver el que atrás intenta quitar la pelota. Asustenbe.